Hola amigos, les enviamos un afectuoso saludo deseando que el 2020 sea un año con salud y éxitos en sus proyectos. Somos XTV, la imagen de la seguridad social en Guatemala, y estamos listos para continuarles informando en el nuevo año. Iniciamos con el reportaje, en donde expertos nos informan la importancia de la hidratación para tener en buenas condiciones nuestros riñones. Hola, mi nombre es Vinicio Salomón Montúfar, médico nefrólogo de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del ICSS. El día de hoy vamos a abordar el tema respectivo a la hidratación, a la mala hidratación, a los efectos que provoca el estar deshidratado directamente en la función de un riñón. El ejemplo más alarmante en el tema de una hidratación inadecuada es la realidad que vivimos hoy por hoy en Guatemala. Un tema que no es para nada apasionante, sino del todo alarmante. Hoy por hoy tenemos presencia de jóvenes, mujeres, niños que desarrollan enfermedad renal crónica por un contexto netamente ambiental, pero que también tiene como base una hidratación irregular. ¿A qué me estoy refiriendo? En las regiones donde se trabaja en algunas circunstancias demasiado extremas, bajo golpes de calor, bajo consumo inadecuado de agua o consumo inadecuado de bebidas a base de fructosa, bebidas energizantes, bebidas carbonatadas, se lleva a cabo que el cuerpo, para poder funcionar en una hidratación adecuada, haga uso de estos sustratos que le damos, lo cual conlleva a que tenga productos de desecho, tales como lo son el ácido úrico y especies reactivas de oxígeno, que conocemos como radicales libres. Estos se depositan directamente en la corteza del riñón, lo cual gradualmente provoca que el riñón pierda su trabajo, pierda su función, pierda gradualmente la capacidad de formar orina y se desarrolle enfermedad renal crónica. Es un tema bastante preocupante porque en realidad en nuestras comunidades de la costa sur, al igual que en toda Mesoamérica y en otras partes del mundo, cada vez son más los casos de pacientes que consultan con hinchazón de miembros inferiores, con anemia, con que están orinando poco, con que ya no pueden trabajar. Y eso, pues cuando hacemos controles de laboratorio, nos encontramos que el paciente amerita tratamiento de reemplazo renal como hemodiálisis o diálisis peritoneal. El impacto en salud a futuro con lo que estamos viviendo hoy en nuestra población va a ser bastante catastrófico si no logramos controlarlo, si no logramos una prevención adecuada y a tiempo. Por lo tanto, quiero enviar el mensaje respecto a cómo se debe hidratar, cuál es la forma correcta, es o no es útil hidratarnos solamente en un horario del día, debe de ser de forma paulatina, progresiva, continua durante el día, cuáles son las diferencias. Pues bien, hay estudios experimentales que han demostrado que una deshidratación continua, una deshidratación repetida, deshidratarme todos los días, hidratarme en la noche y deshidratarme al día siguiente, provocan en el cuerpo cambios de la concentración plasmática, me estoy refiriendo a la osmolaridad. Ahora bien, ¿qué pasa si aparte de una rehidratación inadecuada, de una rehidratación únicamente temporal o solo con un horario nocturno, trabajo todo el día y solo tomo agua durante la noche? Pues estos son los cambios que ocurren dentro del riñón. Pero que además, si nos rehidratamos o intentamos una rehidratación con bebidas como carbonatadas o a base de fructosa o las que se conocen como energéticas, pues eso va a darle todavía más sustrato de fructosa a nuestro riñón y por ende va a producir más concentración de ácido úrico y mayor lesión de la corteza del riñón. ¿Cuál es la forma adecuada de hidratarnos entonces? Lo ideal sería mantener una hidratación continua a lo largo del día. ¿Cuál es la cantidad de agua que debemos tomar? Se nos ha dicho, se nos ha educado que por lo menos 2 litros de agua al día. La verdad, eso es variable. Cada organismo es diferente, todos somos distintos. Entonces, en algunos casos,
se puede consumir 2 litros, más 1 litro, que vaya acorde a la cantidad excreta de orina que producimos en un día. Nuestra dieta occidental, nuestra dieta guatemalteca, requiere por lo menos que orinemos 0.5 litro para eliminar las toxinas de la dieta que tenemos nosotros los chapines. Pero si podemos consumir suficiente agua, mucha más agua, para que nuestro plasma, nuestros riñones y nuestros órganos estén adecuadamente hidratados, mejor. En algunos casos, sin embargo, como el paciente que ya tiene un daño del riñón, tomar agua ya no representa un beneficio y puede incluso llegar a ser perjudicial. Si un paciente ya tiene dañados sus riñones, la idea de empezar a tomar agua con riñones dañados ya solo va a favorecer que se hinche, que provoque edema, más que regular o querer compensar un riñón de base enfermo. Lo ideal es hidratarnos antes de que llegue un trastorno renal. Bajarle un poco al consumo de gaseosas y bebidas energizantes, porque tal como les explicaba, eso favorece que en el riñón los cambios de osmolaridad favorezcan una lesión progresiva y cada vez más y más grave, que conlleve a enfermedad renal crónica. Ahora es momento de prestar atención al consejo médico que nuestros especialistas nos tienen preparado para esta semana. Amigos, en este día vamos a preparar una lonchera saludable. Sabemos lo importante que es para nuestros niños enviarles una refacción que llene sus requerimientos nutricionales para el buen desarrollo y su buena respuesta en el colegio. Por ejemplo, vamos a preparar el día de hoy un delicioso sándwich que lo vamos a elaborar con pan integral para ayudarlos a prevenir problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, que sabemos que actualmente es una epidemia con la que nuestros niños se tienen que enfrentar día a día. A este emparedado o sándwich nosotros decidimos incluir el requesón por la textura que tiene, que es de muy fácil de untar, y son proteínas que son de bajo aporte de grasas. Además, vamos a ponerle jamón de pechuga de pavo, suficiente y que es de buen sabor. Con esto nosotros estamos asegurando proteínas de alto valor biológico que nos están dadas por el jamón y por el requesón. Además, vamos a ponerle aporte de fibra que va a estar dado por el tomate. El tomate además tiene la ventaja que le va a proveer a nuestros niños potasio, que va a ayudar a eliminar el sodio, que está relacionado también con retención de líquidos. Vamos a mandarles también, para completar sus requerimientos nutricionales, una fruta. Vamos a agarrar, por ejemplo, en este caso, una mandarina. Y si nosotros la ponemos en la palma de nuestra mano, este es el tamaño ideal, porque con esto estamos hablando de una ración de fruta. Y además vamos a mandarles un refresco también en un refractario para que sea de fácil lavado y que no se derrame, porque hay algo que es horrible para los pobres niños, es que el refresco se riegue sobre el sándwich o el resto de la refacción, o cuando abren la lonchera resulta que todo está regado. Idealmente el refresco debe ser de tipo natural, como en este caso que estamos utilizando una deliciosa jamaica. Y para complementar su requerimiento y ya final, le vamos a enviar a nuestros niños un poco de nueces, en este caso van a ser semillas de marañón, y como podemos ver la ración es esta, lo que queda en la palma de nuestra mano. Eso es todo por hoy. Te
Señor afiliado, verifique sus cuotas al ISSSTE ingresando a www.isgt.org. Haga clic en el icono cuotas, ingresa sus datos y listo. La herramienta le informa las cuotas pagadas por su patrono a través de la planilla electrónica. Vamos a una breve pausa, pero los invito a que continúen con nosotros porque ya volvemos. Ahora conozcamos qué dicen nuestros afiliados y derechohabientes a través de la sección Voz del Afiliado. Soy el padre Gilberto Ruiz, soy padre de la iglesia de Villanueva y estoy acá en la periférica de la zona 5 con los servicios que tienen aquí en esta periférica. Quiero agradecerle a todos los que están acá trabajando, felicitarlos por su servicio muy bueno. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante. Ahora les presentamos los servicios de farmacia, laboratorio y pediatría de la Unidad Periférica Zona 11. Doctora Carla María González Álvarez, subdirectora médica de la Unidad Periférica de la Zona 11. Y quisiera comentarles que la Unidad Periférica brinda atención médica de consulta externa en 3 jornadas de atención, de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes de la semana. Como parte de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, la Unidad Periférica de la Zona 11 tiene implementada atención personalizada y de calidad, ofreciendo atención médica y odontológica para adultos y niños. Asimismo, cuenta con servicios de farmacia, laboratorio, rayos X, clínica de curaciones y electrocardiogramas, entre otros. La Unidad Periférica de la Zona 11 brinda atención especializada en medicina interna, ginecología, cirugía, traumatología, psicología y nutrición. Estamos ubicados en la 5ª Avenida 10-86, Zona 11 de la Ciudad Capital. Siempre es un gusto atender. Mi nombre es Alejandro Rivera, soy químico-biólogo, soy el jefe de laboratorio clínico de la Unidad Periférica Zona 11. Nuestra atención a los afiliados empieza desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, contando más o menos un promedio de 300 pacientes adultos en la mañana. La jornada de la mañana va de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y la jornada de pediatría va de 1 de la tarde a 8 de la noche. Contamos en promedio, como les digo, 300 pacientes adultos en la mañana y un promedio de 150 niños en la tarde. Contamos con un equipo especializado, incluso siendo referencia para otros laboratorios del área metropolitana que nos envían muestras para que nosotros podamos trabajar. Contamos con un equipo muy especializado y pruebas, como les comento, que no se hacen en otros laboratorios. Como parte de los ejes estratégicos de la institución, contamos con personal altamente capacitado, en capacitación constante, el cual nos sirve para atender con calidez y calidad a todos nuestros afiliados que visitan nuestro laboratorio. Estamos en un proceso de acreditación en la cual estamos todos los laboratorios inmersos del área metropolitana, lo cual nos va a servir para que nuestras calidades, nuestras pruebas sean internacionalmente reconocidas. Y así, todos los laboratorios podemos brindar un mejor servicio a nuestros afiliados. Mi nombre es Mayra Hernández, soy jefe de farmacia y bodega de Unidad Periférica Zona 11. En nuestra unidad atendemos en un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Contamos con un personal capacitado en buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos, los cuales garantizan la seguridad y estabilidad de los medicamentos que proporcionamos a nuestra población afiliada y derechohabiente. Tratamos de mantener una atención de calidad a nuestros afiliados
priorizando las necesidades de estos. Contamos con áreas de almacenamiento que cumplen con los estándares internacionales, lo cual garantiza que los medicamentos que estamos proporcionando son medicamentos de calidad y seguros para el uso de los afiliados. Mucho gusto, mi nombre es Alan Solís, yo soy el jefe de unidad de especialidad de la consulta externa del área de pediatría, lo que es la unidad periférica zona 11, clínicas Joyabá. En esta unidad lo que tenemos por promoción sería la atención al paciente pediátrico, los beneficiarios, hijos. Estamos atendiendo edades de 0 a los 7 años. La atención diaria aproximadamente sería de 400 pacientes por día en las diferentes jornadas, siendo la jornada nocturna una de las jornadas donde menos afluencia de pacientes hay, por lo que se les invita cordialmente a hacer la asistencia o el cambio de horario con la jornada a las 16 horas. En esta unidad nosotros contamos con lo que es el crecimiento y desarrollo, el área de vacunación, el área de enfermedad pediátrica y de esa manera la atención de emergencias si fuera necesario. Tenemos el área también de lo que es las clínicas de dental, tres clínicas de lo que es niño sano y 9 clínicas de atención al paciente enfermo. Una clínica adicional de nutrición atendida por un médico pediatra en su totalidad en las 3 jornadas. Amigos, ahora el IX más cerca de ustedes, a través de su número 1522, en donde gustosamente se les atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a una breve pausa, pero los invito a que continúen con nosotros porque ya volvemos con la entrevista. El IX brinda un gran aporte a nivel mundial a través de las guías de práctica clínica. Conozcamos más de qué se trata en la siguiente entrevista. Mi nombre es Edgar Campos. Les saludo en nombre de la Comisión de Guías de Práctica Clínica. Es una comisión que pertenece actualmente, administrativamente, al Departamento de Medicina Preventiva y en sentido general a la sugerencia de prestaciones de salud. Tiene una historia de varios años. Antes del 2008, varios profesionales de nuestra institución iniciaron este proceso que consiste en la elaboración de materiales científicos, informativos y académicos que permiten el conocimiento de las diferentes patologías desde el punto de vista científico y mediante la aplicación de la metodología de la medicina basada en evidencia. Durante todos estos años ha habido diferentes procesos que han hecho y que han marcado el desarrollo de esta historia y actualmente nos sentimos realmente muy satisfechos con lo que se ha logrado y la manera como nos hemos proyectado hacia nuestros profesionales y cómo la institución ha aprovechado el conocimiento de un buen número de profesionales de diferentes especialidades. Actualmente tenemos varias publicaciones en proceso, algunas están ya en fase de publicación, otras vendrán para el futuro. Esperamos de que todos estos materiales, conocidos como guías de práctica clínica basadas en evidencia, sean aprovechados por todos los profesionales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o de cualquier otra institución que presta servicios de salud. Es un gusto saludarles y esperamos que aprovechen estas valiosas publicaciones. Soy la doctora Erika López, integrante de la Comisión de Guías de Práctica Clínica Basadas en Evidencia. ¿Cuáles son los pasos para realizar una guía basada en evidencia? La selección al tema a desarrollar. Esta apoya la toma de decisiones clínicas según las especialidades. ¿Cómo se elige este tema? Dependiendo de la prevalencia de enfermedades que tengamos en el instituto.
El segundo paso es la conformación de grupos de desarrollo. Este está conformado por los diferentes especialistas, dependiendo del tema que se vaya a desarrollar. El éxito de esto es los integrantes. Existe un coordinador de grupo y lo ideal es que sea un grupo multidisciplinar. El tercer paso es la revisión sistemática de la literatura, que es la búsqueda de la evidencia. Los equipos se reúnen periódicamente, usualmente de un mes aproximadamente, y ellos crean una estrategia de búsqueda. Buscamos que sea la mejor evidencia la que podamos plasmar en estas guías. El cuarto paso es la elaboración del documento base de la revisión. Nosotros les entregamos un formato y ustedes trabajan en base a este. Entonces aquí pues ustedes van agregando toda esta información, la cual es la mejor evidencia para pues crear la mejor guía, ¿verdad? El quinto paso es la revisión y evaluación de las propuestas de los expertos. Toda esta información es revisada y evaluada por los diferentes especialistas y un especialista, pues quien es el experto en este tema, quien es quien aprueba previamente a que esta se publique. Posteriormente, el sexto paso, este es la presentación y difusión de estas guías. Pues estas guías las pueden encontrar en la página del instituto, estas son públicas, entonces la utilizan en el instituto, pues ya sea en los hospitales, también la utilizan también a nivel departamental. El séptimo paso es la implementación de esta guía. Entonces, en todo el instituto los médicos tienen acceso a esto, la pueden descargar desde la página y no solo nuestros médicos, sino los médicos de las diferentes instituciones. Mi nombre es María Eugenia Cabrera Escobar, soy integrante de la Comisión de Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia. Actualmente contamos con 117 publicaciones de diferentes especialidades y subespecialidades, así como de diferentes patologías, las cuales contamos con formato electrónico y formato impreso. Las guías las podemos encontrar en formato electrónico en la página isgt.org. Ahí la pueden encontrar en formato electrónico. Para el futuro esperamos contar con más publicaciones. Obviamente pues contamos con más grupos de desarrollo, siempre residentes, especialistas y subespecialistas de las diferentes especialidades médicas. Docentes investigadores de las universidades de Harvard y Rand, Estados Unidos, visitaron las instalaciones del edificio de las oficinas centrales del ICS con la finalidad de conocer diversos aspectos de los murales, la seguridad social del artista Carlos Mérida y nacionalidad guatemalteca de Roberto González Goyri. Ambos forman parte de la estructura de este edificio. Esta visita forma parte de una investigación que realiza el grupo, la cual inició con este proyecto que contempla el estudio arquitectónico y la integración mural. Se contemplan las obras realizadas desde 1871 al 2018, periodo en el que iniciaron los esfuerzos modernizadores del país con la llegada de liberales al poder, con el gobierno del general Justo Rufino Barrios, y finaliza en el 2018 con la arquitectura de Ciudad de Cayalá. La visita fue guiada por el arquitecto Roberto Varillas del Seguro Social, quien les dio detalles sobre la construcción del edificio, así como de ambos murales. Patricio del Real, coordinador de trabajos de restauración de la Universidad de Harvard, expresó que la visita consistió en observar los valores que se han desarrollado a través de la arquitectura moderna en Guatemala. Detalla que los murales son impresionantes y son un aporte cultural donde se integran las artes y la arquitectura. Ya lo conocía, sí, ya lo, es mi 18ª vez, pero siempre es bueno volver a verlo y volver a verlo con los colegas, con nueva gente, para poder apreciar sus comentarios, gente más especializada que yo en arquitectura. Así que estamos con muchos arquitectos acá viendo exactamente la integración de las artes con la arquitectura y viendo el rol de Mérida en la construcción de este discurso nacional, que básicamente está en el Centro Cívico, ¿no? que está concretizado en el Centro Cívico. Amigos, gracias por su sintonía durante esta edición. Recuerden que para más información pueden sintonizar X Radio todos los viernes a las 12 del mediodía por el 107.3 FM de TGW. Les deseamos una excelente semana.
Hola, soy el doctor Oliver Aroche y hoy quiero compartirles información importante sobre los medicamentos genéricos. Las medicinas genéricas que se entregan en el ICS son fabricadas con los mismos productos que cualquier medicina de marca. Estos cuentan con el registro sanitario extendido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. No se deje engañar, confíe en los expertos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Estimado patrono, ¿sabía que al estar al día en el pago de las cuotas laborales y patronales al ICS le garantiza a sus trabajadores los servicios de salud y de prestaciones en dinero? Sus trabajadores son su responsabilidad. Recuerde que si usted se retrasa en sus pagos tendrá recargos por mora y el instituto tiene la facultad de empezar un proceso de cobro administrativo y judicial. Si usted desea ponerse al día en sus pagos al ICS, le ofrecemos varios mecanismos, como el reconocimiento de deuda, con el cual obtiene hasta un plazo de 60 meses para regularizar su situación. Para más información, puede llamar al 1522 o agréguenos al WhatsApp con el número 4602-9259. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Señor patrono, evite ser inhabilitado. Debe registrar en el ICS los contratos de todas las empresas a su nombre y ponerlas al día en sus pagos. De incumplir con esa obligación, su número de identificación tributaria NIT será inhabilitado en el portal de Guatecompras y no podrá participar en los eventos. Recuerde que el 20 de cada mes es el último día para la presentación de su planilla electrónica. Si usted no la presenta, se le aplicarán recargos por mora. Para más información puede llamar al PBX 1522 o agréguenos al WhatsApp con el número 4602-9259. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Sé prevenido. Alguien te espera en casa. Si bebes, no manejes. Conduce con precaución. Usa tu equipo de protección. Respeta los límites de velocidad. Solo lleva un pasajero en tu moto. Política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, ICS. El ICS le da la bienvenida a su unidad médica. Es un gusto servirle. Uno de los principales objetivos planteados por Junta Directiva 2015-2021 y la Administración es la de mejorar los servicios con calidad, calidez, de una manera ordenada y oportuna. Para ello se ha implementado el procedimiento de cita escalonada como parte del Plan Estratégico Institucional PI 2018-2022. La cita escalonada es un sistema por el cual se ordenan los horarios de atención a nuestros pacientes en las diferentes clínicas o farmacias para reducir los tiempos de espera. El objetivo principal es que el paciente sea atendido en forma rápida, ordenada y con servicio médico de calidad. Procedimiento. En su carné se anota el horario en que debe presentarse a su cita. No debe madrugar para obtener turno, porque ya fue asignado en el sistema. Con su cita programada, será atendido sin ningún inconveniente. No falte a su cita. Si por razones de fuerza mayor no puede asistir, informe a la secretaria de la clínica para reprogramar su cita. Beneficios. Es atendido de manera inmediata. Se fomenta una cultura ordenada que beneficia a todos para lograr mejores servicios y mayor cobertura de la seguridad social. Al visitar su unidad, preséntese 30 minutos antes a su unidad. Entregue su documento personal de identificación, DPI o carné de afiliación. La unidad médica verifica la recepción del certificado de trabajo en forma digital. Este se imprime y le programan su próxima cita. El ICS cumple con el compromiso de garantizar, mejorar y agilizar sus servicios en beneficio de nuestros afiliados, pensionados y beneficiarios. El ICS está cambiando. El ICS está mejorando.